papeles para que te vayas a la clínica, ¿no? Sí, no sé cómo. Arréglate ya, no te dan tres necesidades. Exactamente. Pagué ya, tú haz lo que... Exactamente, yo lo comprobé cuando tuve una lucha con Striker, con Danger, que me descalabraron, y desafortunadamente no tuve alguna ayuda, pero gracias a Dios tenía un trabajo que me ayudó a solventar mis gastos, y que pude poner una incapacidad, vaya, que pues allá en Tala tengo muchos amigos que me ayudaron a poner en incapacidad, pero es lo mismo, no sé si estén de acuerdo, no sé. Creo que ahorita la lucha no te da para comer. Bueno, a cuando inicias. No, claro, y creo que algo sumamente importante, no sé tú, pero yo sí he conocido a personas que al momento de que están en esto de la lucha libre, todo inicia por un amor hacia el mismo deporte, pero luego se empiezan a descontrolar por la parte monetaria, por el mismo dinero, y el mismo dinero les empieza, exactamente, les empieza a quemar el coco. Fíjate que ahorita que tocas eso, yo viví 7 años de la lucha libre. Antes me preguntaban, oye, yo voy a cumplir, al de cuentas, del 2008 a este año voy a cumplir como 13 años dentro de la lucha libre. Y agrégale más los que entrené, o sea, como 15 años. 15, 16 años. Y yo viví 7 años de la lucha libre. A mí me preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues voy al gimnasio y voy a la arena a entrenar. Por eso, ¿pero qué otro trabajo tienes? No, pues es que yo lucho. Yo lucho. Yo voy y lucho en Laredo, Texas, y luego lucho en la Colonial, y luego lucho con Cantú, y luego lucho en tal parte, y luego me voy a Piedras Negras. O sea, me iba bien, pero ojo, estaba soltero. Bueno, ahorita todavía ya estoy soltero, ¿verdad? Pero ese es otro tema. En aquel entonces estaba soltero, estudiaba la preparatoria. Y un consejo que a mí me regaló el señor Tritón, él es muy sencillo y te lo voy a compartir a ti. Debes de cuidar lo que es la lucha libre por una sencilla razón. Tal vez, no vivas de la lucha libre, pero sí vas a llegar a comer. Eso fue lo que me dijo a mí el señor Tritón. Ojo, no confundir con el Tritón del consejo. No. Él fue el que me dijo eso. Tal vez no vivas de la lucha libre, tal vez, pero sí vas a llegar a comer. Y es cierto. Cuando yo estaba con mi expareja, ella ya sabía, cuando yo llegaba a luchar, ella ya sabía que no iba a cocinar. Porque, oye, vámonos aquí a los, no sé, allá venden a los mariscos, a los burros, allá se acostumbran mucho los burritos de carne asada. Vámonos a cenar, vámonos, pum, 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 y vámonos para acá. Ella sabía. Pero, pues llega un momento, me vengo para acá, sí es cierto, los sueldos son más bajos aquí. Pero pues te tienes que adaptar, a todo te tienes que adaptar. Y es por eso que yo también le he pensado mucho en las luchas extremas. Bastante. Sí, claro. Algo que creo que es sumamente importante en ese aspecto, o sea, ante todo, y no sé, ahorita en la actualidad tú nos comentas que por la parte monetaria, incluso capitán, regresando un poquito, de lo que estábamos hablando, las rivalidades, ahorita por el momento. Mira, ahorita por el momento no tengo ya ninguna, acabamos de pelar a... Fueron cabelleras de Chiru Junior y Black Golden. Acabamos de pelarlo, o sea, es la única realidad que teníamos. Y ya se acabó porque pues igual no, ¿qué más pueden apostar? Campeonatos no me interesan. Sus pinches cabelleras ya las quitamos. O sea, que pueden apostar. Realmente no tienen nada que apostar. No digo que fue una batalla dura, porque sí lo fue. Pero no es que fue muy fácil ganarles a ellos. Pero ya ahorita ya no hay quien con quien luchar que me apueste algo. O sea, acaba de decir ya más que quieren una lucha conmigo, con gusto se la damos.
quien venga, ¿no? O sea, también estamos a las disposiciones de todos. Sí. Pero eso sí, yo no estoy extremo. Yo respeto los extremos, pero yo no lo soy. O sea, cada quien su rollo, ¿no? O sea, lo mío es lonita, a lo mejor poco aéreo, pero nada más. Nada más no soy extremo, porque a mí no me gusta la lucha extrema, no me gusta que se me vea como la espalda, como se les ve, la frente, el perro bueno, el Porky, varios que he visto. Los villanos, ¿cómo traen la frente? Y a mí no me gusta, o sea, realmente yo cuido mi rostro, estoy guapo y la chingada, pues no manche. No es cierto. Pero, o sea, realmente, espérate. Ya se emocionó. Pero sí estamos haciendo esto ahorita y pues igual. Platícanos de tu canal de YouTube. Ah, mira, tengo un canal de YouTube de exploraciones. Suéltate, gorda, no. Tenemos un canal de... detrás de cámaras. Ay, sí, espérate. Tengo un canal de YouTube de exploraciones. Estamos yo y mi compañero fugitivo yendo a diferentes lugares, locaciones, lugares abandonados donde nos dicen, aquí asustan, ahí vamos. Realmente no somos cazafantasmas. Okay, o sea, porque pero... varios nos dicen, es que son fantasmas. No creemos en los fantasmas. No creemos en los fantasmas. Tengo mi canal de YouTube que se llama Capitán Exploraciones. Yo voy a los lugares, vamos mi compañero y yo a los lugares, grabamos, lo subimos el video tal y como lo grabamos, para que no digan, es que ustedes lo están metiendo. Le están metiendo tonterías que no son. Yo le estoy metiendo, no le estoy metiendo nada de fake. Por ahí atrás el llama. Sí. Con los juguetes blancos. Realmente yo estoy viendo los... Oye, fíjate que qué interesante cuentas eso. Un día que tengo esa oportunidad de ir a Nuevo Laredo, visita la casa del Canal 2. Ahí nomás te digo. Si un día tienes oportunidad, ve. Y te vas a sorprender. No más aunque vayas. No más, mira, para que te des una idea. No más con que vayas al 12 del día, con eso tienes. Mira. Del día. No hablo del día. Yo de hecho, todas las exploraciones. No. O sea, está interesante. Porque la verdad, yo sinceramente, no le tengo miedo ni al diablo, chingo. Pero un ejemplo, a veces es increíble porque. Tú dudas, pero sí existe. De que existen algunas cosas, existen. Sí. Pero esa casa es muy famosa en Nuevo Laredo. Y nomás un día ve y si llegas ahí, oye, llévame a la casa del Canal 2, te van a llevar así. Y es interesante. Va a ser muy interesante. De hecho, Si lo vieron en perdón, si lo vieron en Bada, no lo voy a decir. Bueno. No, es falso esa información. Es falso. Es que hay canales, como te puedo decir, canales de fake, bien feo, bien cabrón. Badabada, como dices tú. Hay personas, canales que se llaman Extinto, Extra Normal, o sea, está bien. Neta, para todos sale el sol, pero para mí se me hace una verdadera payasada. Que no van. O sea, mi canal, hay canales muy buenos. El Cubo Oficial, Exploraciones BR, Tlacuache. Hay muchos canales muy buenos de exploración. Véanlos a ellos. No digo, a mí, o sea, y la neta, si me quieren seguir a mí, chingo, me hace falta. Tengo 131 suscriptores en mi canal. No soy grande. Pero ya voy avanzando, de no tener nada voy avanzando. Todo lo que hago mucho servicio social para voy junto amigos y juntemos para comprar comida, para llevar a los hospitales, para llevar despensa. Dispensas a los lugares donde los hace falta. Y es lo que yo hago. No digo, es que soy un maestro de esto. No. Yo es lo que hago. Si mi canal algún día llega a darme dinero, es para eso. No digo que todo al 100%, porque yo he tenido
los gastos, hemos tenido, Fugitivo y yo, hemos tenido los gastos de movernos de un lado a nuestras casas, sí, otro caso, o a estos lados, cámaras, por comprar varias cosas. O el aguardiente para el miedo, ¿eh? O sea, sí. No, lo peor del caso que ni tomamos, viejo. No, no, pero no, es que es cierto. Es difícil cuando tienes miedo, pues un aguardiente. De hecho, hay varios. Ahora sí, como dicen, o decir malas palabras o decir groserías cuando te pasa algo medio acá. No, yo soy de las personas que soy muy grosera, se puede decir. Que te mueven, sí, así. Que, sí, que no se mueve aquí. Ya no cierres de su pinche madre, ¿no? Pero. Yo lo reto, o sea, lo reto hasta los mismos entes. Acabamos de ir a una casa que nos asustaba, que supuestamente asustaba mucho, se oían ruidos y yo lo reté. A ver, cierra las puertas, si eres fantasma, eres lo que sea, demonio, lo que sea, ábreme las pinches puertas, no me las abrieron. Okay. Por favor. Sí, oye, no. Pero, o sea, es lo que yo trato de hacer. Soy un desmadre. Soy un desmadre en mi canal. O sea, si buscan un canal serio. La neta no lo se van a encontrar. Ahora las puertas, nos traíamos con la. O sea, no lo van a encontrar de serio. Soy serio en exploración. Más no soy serio en mi forma de ser. Claro. Porque soy de. Ah, no mames, no asustan. Ah, no mames, fantasmas, diablos, ¿dónde están? O niña, que aquí hay una niña. ¡Ay, niña, ¿dónde estás? Así soy yo. Y si buscan un canal serio de exploración, pues el mío es serio en exploración. Más no en él, en el personaje. Pues. La persona que salgo yo soy un desmadre y digo, y invito, he invitado a compañeros y me han dicho, sí, sí voy, vamos a tal día, arre, no sé quién también, un pendejo que se llama Jos, que ya se va para allá. Me dijo, no, carnal, yo me voy a llevar a mis compas. Y que a todos estos, ¿ah? ¿Eh? Okay. Ajá. Ah, sí, vamos. Capitán, esto es neta. Si me invitas, sí voy. Vamos, carnal. Va. Sí, va. Sí voy. Oye, espérense. Ha invitado a todos, pero nunca me ha invitado a mí. Ya se enojó. Puros amigos. A ver, Ross. Y eso que decía, ¿no? Mi amigo, que el capitán, que. Todavía fui por él a la estación y todo. No, va a poner casa. Pues sí, pero también lo retó. Pues, sí. Oye, espérate, déjame ver otra cosa. ¿Vamos a ir a Tala? Dijimos que íbamos a ir a Tala. Sí. A hacer una exploración. Ya te consiguió el panteón. Ya me consiguió el panteón. Ya me consiguió. Es en serio. Ya te consiguió una gaveta para ti y para mí. De hecho, ya fuimos a un panteón. Y no, pues igual, nada, ¿no? Digo, si gustas, con gusto, ¿no? Claro. Vamos, tapita, a Tala. Vamos. Claro. Sin problemas. Jos. A ver, güey. A ver, aquí. Delante de cámaras, güey. O sea, güey. ¿Qué tal? Los invito en buen pedo. O sea, buen pedo, sí. ¿En buen pedo vamos a ir? ¿Sí o no? O te estás culiando, sí. O decir, no, es que son muchos, es que esto, es que lo otro. Es que no le digas sí o no, dile sí o sí y ya. No, si no es que el día que te late por un putazo. ¿Qué dicen? Mira, porque si vas y no quieres entrar, te va a tocar una requetiza, va. No me dejan responder ni siquiera, señores, ¿qué pasa? A ver. No, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un trato, amigo. Vamos a hacer un trato, ¿sabes qué? Sí voy, pero si va toda esta manada. Toda esta manada. Ponlos a ellos, ponlos a ellos, güey. Ponlos, no te hagas, güey. También tú. ¿Quién? A todos y otro güey que faltó. Ok, pero ahí te va una cosa. Va. Esta semana. Y te grabamos, aparte también. Esta semana, sí. Vamos a ir a la ex prisión de Chapala, Jalisco. Ay, no me digas que es el sábado. Sí. No puedo. Este fin de semana se me dificulta. No. Pero no, para no, la no. otra a mí yo pero sí. Pero yo sí voy. Va. Me gustaría porque es algo interesante. De hecho, no te digo, ay, es que voy a hacer esto. No, o sea, realmente yo voy, grabo. Hago la caminata, me retiro. Es todo lo que yo hago. Voy máscara. Espantapájaros. Sí, máscara. De hecho, si revisas mi canal, todos vamos enmascarados. Estaba yendo el gato maléfico, estaba yendo el payaso Black. ¿Qué es ese, no? A ver. A ver, que pase. Exacto.
Es ese. A ver, no veo, jefe. A ver, vamos a ponerlo un poquito hacia la misma pantalla. Sí. Te salimos tú y yo. Capitán, exploraciones, 131 suscriptores. Veanlo. Sí, no tengo muchos. Tengo 131 suscriptores. Y, Jos, vamos para este sábado. Ah, mira, aquí hay un trato. A ver, trato. A ver. Yo sé que toda esta bolita de aquí tienen que no puedo por tal cosa. Mira, él a lo mejor sí puede. Lo veo bien ansioso y con una sonrisota que pega con su bigotito de cantinflas. Mira, él a lo mejor va a trabajar. O no sé si puedas. No, eso puede. Ah, adelante. Él lo puede. Te fijas que Jos es el que está poniendo pretextos. Es que no va a poder. Es que no puede. Está hablando por nosotros. Miren cómo está reaccionando. Ya se está poniendo. Tú no hablas por ellos. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Puedes? Tal vez sí o no, cabrón. Sí. Este sábado. Pues si van ellos, pues también. Oye, como quieras, van. Nos vamos ya en la noche, ya. Bueno, Son las 12, 1 de la noche. Ay, no. Estamos yendo a esos lados, ¿eh? Pero como es largo, es a Chapala. Me voy a echar mi bueno, chocito. De hecho, esa me. A la siguiente. ¿Cómo se llama ese pinche? Bueno, el pueblito este. Mezcala, creo que se llama. Mezcala de la Asunción. Está Chapala a un lado, está ese pueblo. Y de hecho, tenemos que buscar quién nos pueda llevar. No hay carro. De ahí. No, güey, es que es lancha. Esta es como una isla. Es una isla. Adentro del lago de Chapala está una isla y se llama la isla del prisión. ¿Quieren ir? Vamos, el que quiera. ¿Cómo ves, Jos? Va, me parece súper bien. Me llevo mi Santo Toribio, mi esos y sí, vamos. No, te llevas a todas estas pies. Te lleva el pípila y todo. No, sí, vamos. Sí, claro que sí. Pípila tú. La pípila. Las juditas aquí. Oye, bueno, ya en esta ocasión, muchas gracias por acompañarnos. Incluso hoy vamos a ir unos cortes, pero... Sí te acordaste, yo no me hubiera acordado lo que me vas a preguntar. Que si me das un beso, gordo. Pero yo, sí, créeme que sí. No, que sí. Mira, este trato, carnal. Que sí, que ahí sí. Ahí está vamos, la cámara, ahí está. Sí, va. A ver, no, haz el trato bien acá. Con tal vez esta semana no puedo. Ahí está, grábalo. Pero el otro fue un beso. Sí, beso. Oh, sí. Adelante. ¡Ay, ay, ay! Ay, si no te estás. ¡Ay, ay, ay! Que si no vas, este sábado, cabrón. Si no vas, ¿qué pasa? ¿Qué va a dejar? A ver, si no vas, ¿qué? Lo encueramos. Si no va esa semana. Si no va, lo rapamos para el otro miércoles, que va a haber entrevista. ¡No! ¿Trato? Si no, mira, si no vas, voy a venir el otro miércoles nomás a rapar. Chale, espero que ustedes, bueno, los suscriptores de esta página, que si les gusta asustarse cada semana, se suscriban a mi canal y espero que pues nos acompañen a Espantapájaros, que ya dijo que sí va a ir. Todavía no va y se asustó bien. La niña esta dijo que también va a ir. Pero el Espantapájaros, esta semana no sé si puedas. Esta semana te confirmo, pero a futuro sí quiero ir. Pero, ok, sí, sin problema. ¿Acaso lo vas a invitar? No, yo ya no quiero ir. Yo no. Vamos a ir a Tala. El niño deseado, ¿eh? Ah, no, sí. Vamos a ir a Tala, gorda. Para otro día. Ay, ay, chiquito. Vamos a ir a Tala, recuerda. Vale, chichi. Ahí está. Antes de finalizar, tus redes sociales, por favor. ¿No me vas a preguntar algo? No. Algo. Algo. Okay. ¿Quieres algo que ver con tu carnal? Nunca se hace llamar el Mr. Llamas, o sea, apellida Llamas. ¡Alga, Llamas! Dicen el Ahí está, aquí está el Llamas. José Daniel Arce Llamas, señor. A ver, ¿quién es el? No, ando bien jalado, vale. Ay, Dios, con razón. Pues mis redes sociales es Juan Reyes, Espantapájaros en paréntesis, ahí me pueden encontrar, y mi página oficial es el Espantapájaros. Por ahí en mi Facebook personal hacemos videos en vivo, el show de la ventanita, la cuarentena y sus mamadas, hablamos
acerca del COVID, le echamos al peje, también aplaudimos lo bueno, que todo, por lo regular es muy poco. También hablamos de mucho, del fútbol, de todo, hablamos ahí. Y también tengo el show de La Ventanita, el rompecabezas de mi vida. Hablamos de mis inicios, hablamos de todo. Es por eso que se llama el rompecabezas de mi vida, porque tocamos varios temas y hablamos de varios luchadores que significaron para mí tanto. Va. ¿Qué más? Muchas gracias. Mis redes sociales, pues mi Facebook es NWG Llamas. Ahí me encuentran, pueden encontrar de todo. Bueno, ahorita ya casi no subo nada por lo del COVID, porque pues, ya no hemos luchado ni nada. Pero ahí me encuentran en WhatsApp, pues no se los puedo pasar porque... Yo sí lo tengo, yo sí paso. Sí. Ya, es que le pega el látigo, le pega. Sí, la neta sí. ¿Ah, tienes vieja? Sí, ya, güey. Y acá manoseándote contigo, ¿verdad? Sí. De hecho, le mando un fuerte saludo a mi esposa. ¡Míralo! Gracias. Tiene el síndrome de mamina y el pañal. No, sí. Esto es adorno, no creas que soy casado. Porque se me queda viendo, es adorno. Okay, es adorno. Okay. De hecho, le mando un saludo a mi novia, ella ya sabe quién es. Le mando un saludo. Bueno, mis redes sociales, Facebook como Capitán CMLL, página también, YouTube Capitán Exploraciones, Instagram Capitán CMLL666. ¿Tienen Tinder también? Ah, yo también tengo TikTok. Tinder sí lo tenía. Sí lo tenía, güey. Yo sí tengo TikTok, güey. Sus monadas, ¿verdad? Es @NWGllamas123. 1, 2, 3. De todo tipo, cantidad. Porque ya ves que dice, mande. Y si llamo, ¿qué me vas a contestar? Güey, ey, ey. Estás casado, no me gustas. Ay, pero bueno. Pero no. Ay, Dios. Pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, este es el segundo programa que estamos llevando a cabo. Esperamos que, no sé, en un futuro cercano podamos traerlos una vez más y sobre todo que nos puedan platicar de sus logros y sobre todo pues de que todo el público que nos está acompañando no se pierda nada de la afición de lucha libre. Y aún así, pudimos conocer un poco más de ustedes detrás de estas máscaras, que bueno, era el objetivo, y espero que les haya gustado su programa. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Sí, adelante. Bueno, espantapájaros, capitán, ya está invitado para una función que, pues, bueno, se nos ha pospuesto por diferentes del ayuntamiento. Te quiero hacer la invitación, si quieres ir a una lucha a Tala, Jalisco, es a beneficio, ocupamos recaudar 3 millones de pesos. Yo sé que una función no se va a recaudar los 3 millones de pesos, pero es para una niña que ocupa una operación. Queremos saber si podemos contar con tu apoyo. Si es para alguien que lo necesite, cuenta conmigo. Nada más, gracias. Avísame con tiempo. Y claro que estaremos ahí, sin ningún problema, estaremos ahí. Ok, y pues bueno, yo pertenezco al grupo de conciencia social de allá de Tala, Jalisco. El cual ayudamos a la gente con que pues tiene cáncer y todo ese rollo de enfermedades, gente que ocupa dinero, bueno, no ocupa dinero, sino que ocupa ayuda con, bueno, X o Y, Z de comida, ropa, lo que sea. Y pues quería ver, Jos, si en ese evento tú me puedes apoyar a grabarla y a promocionarla para que podamos llegar un poquito a la meta. Sí, creo que sí, estaría súper bien. Transmitimos ese evento, transmitido por Facebook, esas luchas y todo lo demás. Llevar el evento narrado con doble cámara y todo lo demás. Después, la siguiente semana será transmitido pues en YouTube, y claro que sí, será un gusto ser parte de primera vez llegar a Tala, Jalisco, y transmitir un evento de luchístico ahí y ser parte también de este gran beneficio que están haciendo ustedes a esta niña. Sí, creo que sí. Pues muchas gracias, y pues bueno, le mando un fuerte saludo a todos allá de Conciencia Social. Pues yo le mando un saludo a toda la Berta Lavellano allá en el poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le mando un saludote, pronto nos vemos. Y recuerden, tengo metas por cumplir y aficiones por conquistar. Y esto no es un truco, ni mucho menos un juego, es mi trabajo. Señores, pues vámonos. Un gran aplauso a todos ustedes por estar aquí con nosotros. El cuadrilátero de esta noche. Redes sociales como Jos Daniel Arce y también nuestro compañero Alberto Enrique. Creo que sí, a mí me encuentran como Enrique Impacto 2000 ahí en Facebook. Y en Instagram como Impacto 2000 Chávez. A mí me encuentro como Israel Bala, aunque bueno, no estoy muy activo en Facebook solamente. Y pues venga, muchísimas gracias. Cuídense mucho a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Firmar.
Sí, cierto. Antes van a dejar su firma. Vamos a dejar la firma aquí del. Oye, buena pregunta, pero si él no sabe firmar, ¿qué hace? Es que su mujer no vino. Así como se va a llenar de tinta, así como cachorras y va a dejar la firma. Sigue grabando, güey. De que ya se cortó. ¿Cuánto es pata? Ok. Nota el del cuadrilátero, pero no prometes cambiarte de edad local. No, díganos, si no nos corran. Pájaros. Con amor. ¿Qué te dedicas, estrella? Es mi anterior personaje, Guerrero Espacial. Ah, ok. Mister Ham. ¡Llámasame! Si te puedes acercar un poquito más para allá. Está grabando. No te creas. Ya que se quita, no empiezas a hablar rápido. Sí. Que no sea un pedacito, güey, no te van abajo. Sí, no manches. No, pues bueno, mi firma es así, güey. Mi autógrafo es así, güey. ¿Ah, tienes autógrafo? Sí, güey. Se iban a venir de la pared. Un dictado ahí. Un dictado ya. No, está güey. La firma en la playera. Ya firmaron. Ahí está. Pues muchísimas gracias, señores, por estar aquí con nosotros. Desde el cuadrilátero, ¿cómo se sintieron estar en este lugar que es de lucha libre y con máscaras, cuadros? ¿Qué más dedicados para ustedes y a la afición? Muchísimas gracias y pues un saludote a toda la afición de ustedes y pues Espantapájaros, Llamas y yo nos sentimos honrados a que nos hayan invitado a este hermoso lugar. De hecho, vengan aquí al cuadrilátero, se los recomiendo, que no nos invitaron nada, pero... ¡Se quedaron en agua, güey! ¡No mames! Sí, es cierto, ¿no? Dile. No, es que Jorge dijo que las había comprado él. Ah, échale la culpa, Jorge. ¡Yo no dije nada! Sí, güey, sí. Sí, güey, sí, cierto, güey. Dijo su... Vengan aquí, visiten el local, está muy bonito. Aquí por abajo o por aquí les van a dejar la dirección. Y vengan aquí al cuadrilátero. Van a ver muchos póster y por ahí. Próximamente les voy a traer una máscara del espantapájaros. Eso, muy bien. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Buena semana! Ahí está, ya quedó. Una foto como que se quisiera mucho, como que si fuera Navidad. ¡Madre! Si hubiera carnalito. ¿Del COVID? ¡No hay pedo! Acá como que se quisiera mucho. Vamos con la...